Y hoy se ha convocado al sector extremista al final. Amigos, el que diga hasta el final será detenido en Venezuela. Comienzan a haber detenidos en Venezuela por solamente decir hasta el final. Y es que el régimen de Nicolás Maduro de esa manera va contra María Corina Machado. Nosotros vamos a dar un ejemplo. Nosotros somos de Panamá. Cuando estaba Manuel Antonio Noriega en el 89, si tú sacabas o tenías una de estas, te metían preso. ¿Por qué? Porque le decían cara de piña a Noriega. Ahora es tanto que ellos quieren evitar que la gente comience a decir hasta el final. Escuchamos en un estadio cómo estaban diciendo abajo el gobierno, que el gobierno va a caer, ¿verdad? Eso fue en un juego de fútbol. Y ese es el gran miedo que tiene ahora mismo el régimen de Nicolás Maduro. El Parlamento venezolano avanza un proyecto de ley contra el fascismo para blindarse sobre esto. Debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final, porque ahí está nuevamente el germen de la violencia. O sea, es decir, imagínense, ellos poco a poco lo han estado diciendo. Primero hablan con lo de los apellidos. Se capturó un golpista de apellido de Alcurnia. A los apellidos, a la oligarquía, de los apellidos del imperialismo. ¿Verdad? Y el 29 de enero de este año fue una de las primeras veces que ahí vimos cómo nació esta idea de Jorge Rodríguez, ¿verdad? Que es quien inventó eso. Con el socavamiento de la función constitucional de algunos pocos militares para que, entre otras cosas, asesinen al presidente de la República. Por eso dicen cosas como hasta el final, o tendrás que hacerlo. Por eso dicen cosas como hasta el final, o tendrás que hacerlo. Por eso dicen cosas como hasta el final, o tendrás que hacerlo. Debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final, porque ahí está nuevamente el germen de la violencia. ¿Quieren? Agarrar a la gente por una cosa, igualito que en el tiempo de Panamá de Noriega. Por lo menos esto tenía más sentido, porque si le decían cara de piña le estaban insultando el ego, pero un eslogan de hasta el final, o sea, ¿cuántas canciones hay así? ¿Cuántos poemas? Eso solamente cabe en un régimen como el de Nicolás Maduro, y es por eso que se ha dicho que en las próximas horas van a detener a María Corina Machado. ¿Por qué? Por estar diciendo hasta el final. Entonces, lo van a querer prohibir y van a meter preso a toda la gente. ¿Cómo fue? Empezó Jorge Rodríguez diciendo eso. Por eso dicen cosas como hasta el final, o tendrás que hacerlo. Después, queremos ver aquí una serie de cuestiones en cómo ellos mismos se contradicen y caen en su propia mentira. Apelamos a unas relaciones de respeto mutuo entre los estados y entre los gobiernos, porque así fue desde el primer momento que hablamos. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Ellos dicen que no se inmiscuyen en los asuntos de nadie y de pronto sale Tarek William Saab hablando de Palestina. No nos inmiscuimos en los asuntos de nadie y no aceptamos que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos. Netanyahu dijo amenazante que le importaba un bledo la Corte Internacional de Justicia e iba ahora por el Líbano, imagínense. María Corina Machado llamó a los de Noruega, ¿verdad? Y ahora se niegan. ¿Pero qué resulta? Que antes miren lo que decían. Aspiro y espero que los facilitadores de Noruega, que se la pasan diciendo, queremos ir a verificar un poco el estado de los acuerdos. Vengan pues, vengan a verificar el estado de los acuerdos. Bueno, Jorge Rodríguez acusa a la oposición de lo que realmente ellos mismos hacen. Estos sectores de la derecha venezolana tienen la mala costumbre de firmar papeles y después no hacer respetar su palabra. Embedded in the structure of the deal was the very kind of verification to see whether or not they were prepared to do the things they said they were going to do. Es que eso ya está cantado, eso ya pasó. ¿Qué dice Estados Unidos? Maduro no cumple su palabra. ¿Qué dice Jorge Rodríguez? Ya es eso tiempo jugado. Por eso es que se han escuchado
muchas mentiras que no coinciden. ¿Por qué alguien sale diciendo que eran tres personas los que querían supuestamente hacerle algo a Nicolás Maduro? Y al final, de veces que no pudieron conseguir por la plata, no podían conseguir contratar a tres personas y contrataron a dos. Porque Maduro después lo dijo. Que nos acompañan, queremos hacer del conocimiento público y denunciar que acabamos de agarrar a tres sujetos. Tres sujetos que en este momento estaban planificando. Hoy fue capturado aquí dos hombres con armas. Delcy Rodríguez, hermana de Jorge, viene y dice esto en la asamblea, como si alguien, o sea, quieren censurar esa frase. Debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final. Y hasta el final, y hasta el final, lo vamos a lograr. Maduro, ¿qué dice Maduro o qué decía de Estados Unidos cuando le conviene, cuando tienen que buscar a Alexa? Todo esto, por supuesto, pero es que esto es para que se sepa bien estas cosas. Él decía que queremos estas relaciones con Estados Unidos. ¿Y qué dice Rodríguez? Relaciones de respeto, colaboración al máximo nivel entre Estados Unidos y Venezuela. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Estamos preparados, estamos listos, lo queremos. Algunas opiniones por parte de personeros de la administración norteamericana, que a nosotros no nos interesan. Lo queremos. Bueno, como lo vimos en un estadio de Colombia, gritaban ahora mismo que cayera, que el gobierno va a caer, el régimen de Maduro va a caer. ¿Y qué quieren lograr con esto? La ley antifascista del dictador Nicolás Maduro va a prohibir esto. Esto está como Norcorea ya. O sea, esto ya no tiene mucho sentido y esto es algo que yo no sé si es que lo hacen para que uno se distraiga y tomemos cuenta de esto. Pero todo esto está vinculado con 20 Venezuela y con María Corina Machado, que la quieren detener. Ella se lo dijo ya en una carta a 20 países y se lo ha dicho a varios. ¿Por qué? Porque parece que el problema para Nicolás Maduro, si ellos quieren seguir con esa mentalidad, el problema de ellos va a ser María Corina Machado. Entonces, o se va de Venezuela, pero no puede hablar, cosa que no le van a prohibir en otro lado, o simplemente la guardan, la exilian o la detienen. Así que 25.000 personas gritaron en contra de la dictadura en un evento deportivo y dijeron, este gobierno va a caer. Señores, no lo pueden tapar con un dedo. El 90% de los venezolanos están en contra de la dictadura chavista. Mientras tanto, la vicepresidenta, entre comillas, de Venezuela, Delcy Rodríguez, estuvo presentando una ley contra el fascismo. Con esto, están aprobando, en primera discusión, o no sé si va por ahí cerca, este proyecto que prohíbe mensajes que promuevan la violencia como método de acción política y contempla sanciones penales. ¿Qué es eso? Meterte preso, ¿verdad? Y no importa, parece que todo el mundo puede hablarlo, pero menos los opositores o menos la gente de 20 Venezuela. Los analistas coinciden en que esto se trata de una propuesta que buscaría aumentar el miedo y la represión para justificar las acciones gubernamentales. O sea, ya la están cantando, el mundo ya no es como antes, ya no es como en los años 1989, el mundo ya lo está cantando, ya se están dando cuenta cómo viene este mecanismo, cómo se contradice a cada rato el régimen de Nicolás Maduro. Y están hablando que cualquier tipo, es un proyecto de ley contra el fascismo y expresiones similares. O sea, esto, como digo, esto es único, es inédito, el caso de Venezuela es inédito, entonces no se puede, y hay que hacer en esos coros de fútbol o lo que sea, hay que decir hasta el final. Y no estoy llamando a nada malo, estoy llamando a libertad de expresión, hasta el final. Y María Corina Machado no lo va a dejar de decir. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir en contra de ese eslogan. O sea, esa es la gran idea que le han dado todos los asesores cubanos a Nicolás Maduro. O esa es una idea de Jorge Rodríguez, como es lo que pensamos nosotros. Son supuestamente un proyecto de 4 capítulos, 30 artículos y se consagra en un conjunto de sanciones penales. No dieron más detalle de qué es esto, por supuesto. Esto es, tiene un capítulo especial para las redes sociales
Y por supuesto, ahora ahora vas a tener que tener mucho cuidado con lo que hablas. No, eso es lo que quiere el régimen de Nicolás Maduro y no se puede caer en eso. O sea, ustedes militares, ustedes, los mismos venezolanos que apoyan a Maduro, los pocos que hayan, o los del PSUV, ustedes van a aceptar eso. Está bien, hay que ganarse la vida y ustedes están enchufados y todo, pero van a aceptar este tipo de cosas. Ya todo tiene un límite. Aquí ya muy pronto van a decir que los que salen el miércoles van presos, pero los que salen el viernes sí pueden. Y, o sea, ¿qué cosas más? ¿A dónde está llegando eso? ¿Y qué pasa con los países? Por eso que se le mandó esta carta a 20 países. Y también, en Panamá también suceden cosas con las inhabilitaciones y también están mandando cartas a otros países, pero Venezuela ahora mismo lo necesita más. Quieren hacer más represión con esto. Entonces, esto no es algo... ellos mismos dicen, ellos mismos están haciendo una ley que va en contra de lo que ellos dicen, se la pasan hablando de los apellidos. Van a decir que eso no es una discriminación. Los apellidos, o sea, que tienen la culpa de alguien de tener un apellido que para ellos suena rimbombante. Eso tiene que ver con el clasismo. Son rasgos comunes a esta postura del racismo, el clasismo, el conservadurismo moral, la misoginia, ¿verdad? Eso es lo que dice Rodríguez y es exactamente lo que hace. No dice Nicolás Maduro que vayan a chillar. Ahí pone, eso es misógino. Que ponga a María Corina, no va ni un que chille. Chillando, chillando, chillando. ¿Eso qué es? Eso es exactamente en contra de ellos. Esa ley se queda y ellos la cumplieran. Los tienen que meter preso a todos ellos, empezando por el mismo Jorge Rodríguez, que Hércules habla de respeto, pero es que no anda muy bien. Y él mismo habla mal de las personas y de las mujeres, diciendo que María Corina Machado está, que necesita ciertas cosas, no sé qué. Entonces, dice, debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final, porque ahí está nuevamente el germen de la violencia, dijo Delcy Rodríguez. Señores, esto no se puede, o sea, tenemos que hablar de estas cosas, ¿verdad? Esto no puede ser. ¿Qué es lo que quieren realmente hacer con eso? Deberían alguien hacer un hashtag, por ejemplo, que diga hasta el final y punto, para que más le duela al régimen. El régimen no sabe qué hacer. Está tratando, él sabe que tiene dos problemas, ¿no? Internacional y nacional. Donde el pueblo salga, la gente no lo va a soportar. Estamos hablando del artículo 350 y Maduro quiere ser presidente, su tercer mandato nuevamente en estas elecciones. Lo quiere hacer a la fuerza, a las malas, con la oposición, sin la oposición. Y ¿qué sucede? Dicen, hablan de la Constitución y de la Constitución, y ellos mismos quedan desmentidos. Corina Yoris, la doctora, no tiene ningún impedimento. Y ya, digamos, María Corina Machado no lo tiene, son cosas ilegales, pero como ellos lo andan diciendo desde hace rato, entonces, ahora mismo están todo el mundo pensando si se van a poder postular alguna de las Corinas. Y Nicolás Maduro por ahora necesita algo de Estados Unidos, por más que los otros los insulten o digan algo, necesita algo de Estados Unidos. Y esto es una primera fase, que es lo que se quiere. Si no funciona, recordemos que ya Estados Unidos dice, ellos tienen 15 días, ¿verdad? 15 días, no vamos a decir más nada de las sanciones, digo Estados Unidos, 15 días tienen, ni siquiera lo vamos a decir, porque hasta que ellos no cumplan, no vamos a decir nada. Entonces, Maduro, al crear esta comisión contra el fascismo y presentarlo, es para evitar más que nada. ¿Y qué pasó con la furia bolivariana? ¿Ah? Te voy a mandar al tren de Aragua, como decía Diosdado Cabello. Claro, estamos viendo una forma de dictadura y es bueno que eso quede expuesto para que la gente lo sepa a nivel nacional e internacional. Sepan exactamente cómo van a ser elecciones libres si no puedes usar un eslogan. Claro, entonces María Corina Machado, cuando ve esto, cómo no, ella tiene miedo que la detengan o algo peor. Ella puede ser detenida, por supuesto, y se lo acaba de decir a más de 20 países. ¿Qué sucede? Los países tienen que empezar a actuar y empezaron a hacerlo algunos, como estos, los que nadie pensaba, pues Petro, Lula, ¿verdad? Y ahí está Nicolás Maduro, ¿ahora qué va a decir? Sí, ahora va a ir en contra de eso. O va a decir, ah, no, es que ellos son unos lacayos. Miren, lo mejor que se puede hacer por lo menos es exponer la verdad de lo que sucede, ¿verdad? Exponer la verdad. Por eso, acá en Panamá, para el tiempo de dictadura,
nosotros íbamos de todos modos. Bueno, yo estaba pelado, pero la gente iba con esto. La gente iba en el carro. ¿Y para qué? Para ir en contra de Manuel Antonio Noriega, cara de piña, le decían. Eso sí, si te veían con una de estas cosas, te metían preso. Esa es dictadura pura que vivimos aquí en Panamá. Y ahora estamos viendo cómo la están viviendo en Venezuela, porque el que diga hasta el final, o te le pongan un sticker, porque por ahí viene, ¿no? Le pongan una calcomanía al carro o algo, entonces te van a detener, porque van a decir que ¿qué es eso de hasta el final? Eso, según Delcy Rodríguez, dice que eso es una forma de violencia. Por favor, señor, si ustedes llegaron aquí, señoras y señores, le agradecemos muchísimo un like, compartir esto para que se sepa en el mundo lo que están imponiendo este régimen. Y por favor, díganos aquí abajo, por favor, ¿usted qué opina? Porque nosotros respetamos, nosotros somos gente, gente decente. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Y hasta el final, lo vamos a lograr. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.